Queridos inversores populares, soy Isabel Valdés, una chilena común y corriente que, al igual que tú, quiere invertir. Comencemos. Para resumir un poco mi historia, saqué el 10% del AFP y decidí invertirlo. Cuando decidí en qué invertir, escogí acciones, que es un instrumento de inversión o una forma de invertir. De una forma simple, es como que tú compras parte de una empresa, eres dueño de una pequeña parte de la empresa, y en el fondo inviertes en eso, a través de la acción. Por lo tanto, si a la empresa le va bien, a ti te va bien. Tú tienes la capacidad de comprar y vender acciones en el mercado. Dentro de lo que investigué, me di cuenta de que era mejor invertir en acciones de Estados Unidos más que en Chile, porque para mí era más atractivo y me entregaba más oportunidades y mayor retorno. Ahora, ¿qué es el retorno? El retorno de la inversión es el dinero que el inversor gana al invertir en un negocio por inyectarle plata. Por ejemplo, si tú inviertes 1 millón de pesos en un negocio que te da retorno un 10%, eso significa que vas a ganar 100 lucas, 100 mil pesos chilenos. Por lo tanto, te llevarías tu millón más 100 mil pesos. Como las acciones en las que quería invertir no las manejaban los bancos chilenos, me fui a investigar en internet cómo invertir en acciones de Estados Unidos desde Chile. Ahí me aparecieron 2 páginas extranjeras con las que no tuve buena experiencia. Si quieres ver cuáles fueron esas experiencias, puedes ver el link abajo directo en la descripción del video. Como tuve esta mala experiencia y además no tenían las acciones en las que yo quería invertir, decidí ver qué ofrecía el mercado chileno. Y dentro de lo que había, yo escogí principalmente la institución que me entregaba las acciones que yo quería. Las acciones en las que estoy invirtiendo actualmente son todas de tecnología avanzada. Eso quiere decir que pueden tener mayor crecimiento. Entre ellas están 1. Virgin Galactic, que es una empresa de viajes espaciales. 2. CRISPR Therapeutics. Tiene que ver con biotecnología. Y 3. ARK Invest, que es un fondo de inversiones específico de tecnología. Si bien estas empresas son de mayor crecimiento, son las que hay que estudiar más porque están en la frontera tecnológica. Eso significa que puede haber un crecimiento exponencial a muy corto plazo. Así que en los próximos videos probable que voy a estar hablando un poco más de cada una de mis inversiones para que puedan conocerlas. También vamos a estar hablando de algunas de sus inquietudes que me han llegado, principalmente en todas las opciones que hay en Chile para invertir. ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Cuál sería la que trae mayores beneficios? ¿Qué opciones hay? Vamos a estar viéndolo también en otros capítulos. Te recuerdo que no soy una asesora financiera, solamente te estoy contando mi experiencia. Si tienes alguna duda, algún comentario, algún tema que quieres que trate, porfa, ponlo acá en los comentarios abajo. Así todos vamos creciendo en comunidad, la comunidad de inversores populares. Y si quieres apoyarme de alguna forma, dale like, suscríbete y comparte porque así apoyas al canal. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.